my nose. I put my hope in embers of the day. I was in a phase with the dark stem, not into communicate with everything to say. I can't be out here begging for pardons. Nah, me and sort of went out before we were asked. If we could build a rhythm, we were questioning the answers. Even if it didn't drop, it's something out and out and watch me. I'll be out here regardless. I didn't need a reason. I'ma make a bit and catch a wind before I sleep it. I'ma need some things out of this place, it made me need it. A penny for your thoughts or a pound for your thinking. Wait, I'm thinking. I'ma need some cheese just to dip in. Just an I've not you at once. ¿Cómo están? Bienvenidos a un maravilloso día en Anfield. Fernando Palomo saludándolos a todos junto a Marito Kempes. Hoy arrancamos desde esta cabina de transmisión con las pilas bien puestas. ¡Qué partidazo que veremos! Estos dos equipos nunca nos han defraudado y espero que el día de hoy tampoco, ¿eh? Partido esperado por todos. Buena la pelota atrás. ¡Ya está! ¡Llegó el primero! Una linda manera de arrancar un partido. Y es que seguimos con el partido 1-0. Dembélé. Paciente trato del balón. Y a pesar del buen intento, faltó el broche de oro. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Sigue, no abandona el ataque. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Cuida bien, la pelota no se detiene. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Y después de la entrada, la pelota lateral. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Esta no lo puede fallar. Pasó cerca, pero se ha quedado lejos el sueño de ampliar el marcador. Con lo fácil que estaba y fallan en el último momento. Es increíble. Dembélé. Fuentes. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Balón interceptado, no ha completado la jugada. A continuación el lateral. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Ha recuperado muy bien, valiente. Buena pelota entre líneas, hay chance. Termina en offside, esto no te la puedo creer. Me parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego. Está bien parado para un centro al área. Pelota que se va desviada, vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Esa fue buena.
La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Bueno, mira cómo regala la pelotita. Rey. Lucchini. Se viene el saque de manos. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Pero la defensa retoma la posesión. ¡Qué manera de perder el balón! ¡Tiene espacio para sacar el centro! ¡Qué elegante para quedarse con el balón! Dembélé. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Dembélé. Rey. ¡Gran pase, puede ser! ¡Buena es, arquero, bravo, manos! Buena devolución al arco a pesar de la presión. Como debe ser, unido, se viene el fútbol, Frenz atacando. ¡Está por el empate! Se ha cruzado muy bien ante el disparo. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? El conjunto visitante vio poco y casi nada la pelota. Es increíble la efectividad que tiene este equipo a pesar de tener mucho menos la pelota en su poder. Y encima van arriba en el marcador. ¿Le parece offside, referí? Le han entregado 60 segundos más al partido. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Veamos en qué convierte esta jugada el Football Friends. Esa pelota ha salido al lateral. No consigue robar el balón y será lateral. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Centro al área. Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche. Gran ocasión de parir, papá.
Y han conseguido alejar el peligro, era buena. Para quedarse con el balón. Ahí se viene y lo va a tener. Esta puede ser buena para la contra. Acá tiene chances y tiene el centro. Está reclamando compañía. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Es impresionante esto, ¿eh? No sé si poder empatar, pero el público alienta. Deciden jugar en corto el córner. Lo ha tomado muy fácil, mal centro al final. ¡Qué balón metieron y la va a tener! Rechaza el balón. Fuentes. Punto final le ha puesto la defensa a este ataque. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Entusiasmadísimo va al arco rival. Cuidado que puede terminar en gol. Bien ahí, pero continúa la jugada. Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano. Pira por poco y no llega bien, al fin hay lateral. Rey. Gran presión en el ataque, ojo. ¿Será que se viene el gol ahora? Esa fue buena. Va a venir el tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Atento, acá se puede armar. ¡Cayó otro, lo amagó! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Y con esto la pizarra 2-0. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Madre, sí, te querido. Parece que estos defensas no se conocieron. Y se va la pelota para saque de arco. ¡Qué buena acción! ¡Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área! Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. ¡Gran pase, puede ser! ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Recibe compañía. Ahí va la pelota en el área. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Clara intercepción. Esa pelota ha salido al lateral. En 10 minutos se termina todo.
Se viene el centro. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Bárbaro el anticipo. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Dembélé. Cuidado con él, que puede ser. Lo que quieren meterle en diagonal. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. De acá se pueden descolgar en transición. Buen traslado de pelota. Pase bastante peligroso. El árbitro que levanta el cartel, se van a jugar 2 minutos más. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? ¿Habrá espacio para que esto prospere para Football Friends? ¿Se acercarán al rival? Así es como termina el partido. El cuadro local se retira derrotado de su casa. Bueno, una vez que terminó el partido... We'll be right back.
one life, and brother, we know that it's not a long ride. Tell them better recognize gold when they see a G. Been reflecting, man, I know what they see in me. Made in his image, so I'm close to a deity. Raised on a block, though, still I've been hustling like this. Free of me, big wave, rocking a boat like an Eliocene. Dark rings, getting no sleep, couldn't be a dream. Still up in the nightlight, and I got a gold in my eyesight. Tell them I know what a life like. Never been, never fold in my lifetime. Oh, still up in the nightlight, and I got a gold in my eyesight. Tell them I know what a life like. Never been, never fold in my lifetime. Till I see a bright light. Coming for the flowers, man, already it rose out the concrete. These are goals now, they're not dreams. I can't ever let them put my reality in a box, G. Even when I'm having a day, it's unsweet. Wobbly, caught in a crosshead. Clean toast up, cutting the bread now, we got heat. Only ever did it for the top team. Still up in the nightlight, and I got a goal in my eyesight. Tell them I know what a life like. Never been, never fold in my lifetime. Oh, still up in the nightlight, and I got a goal in my eyesight. Tell them I know what a life like. Never been, never fold in my lifetime. Till I see a bright light. Just follow me.
El día iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. Fernando Palomo al lado del matador Mario Kempes. Hoy veremos gran fútbol. El Arsenal enfrentándose al Football Friends. Bueno, la verdad que lo que hemos visto de estos dos equipos nos hace pensar que la propuesta de los dos va a ser muy interesante. Así que veremos a ver quién gana. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Esto puede terminar en gol. Ahí se queda con la pelota. Lucchini. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Cruz. ¡Ahí le pega! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Casi gritamos gol y apenas se van sentando en las gradas. De milagro, Fernando, que te dio tiempo a sentarte un poquito más y no poder cantar el gol por tan prontito que era. Fuentes. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ataca Arsenal por la banda. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Ahí está, ahí lo tiene. Y llegó. Golazo para abrir la lata. Ahí estas distracciones, Fernando, son de risa. Aunque el que la comente tenga que llorar. Porque no se puede dormir. Le robaron la pelota y le convirtieron el gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Asfixiante presión en su terreno. Se saca la pelota de encima. Dembélé. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Se viene la empata. Formidable. Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Deciden jugar así el tiro de esquina. Qué elegante para quedarse con el balón. Ojo que se puede venir la contra. Buen trabajo de la defensa. Buena pelota. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. ¡Ahí está otro gol! Y alegría del equipo que quedan dos arriba. Buen partido. Señores, yo creo que nadie se lo esperaba, solamente él se tuvo confianza, le salió un tiro muy potente y a festejar. Y por ahora el marcador está 2-0. Oh, este muchacho ni de mozo lo contrataría. Controla la pelota y sigue. Sí, pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra, ¿eh? Ahí tiene para centrar. Y va la pelota de regreso. Como dominio del Arsenal en el control de la pelota. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fíjate esto que estamos viendo hoy. Encima que van adelante en el marcador. ¿Qué más se les puede pedir? Buena pelota, ojo.
y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Y míralo, cómo van, no lo detienen. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Y después de la entrada, la pelota lateral. Ahí va avanzando con la pelota. Esta puede ser buena. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Recupera la chimbomba, esa jugada puede tener petróleo. El árbitro que dice que la pelota abandona y el lateral será para el Arsenal. Y se quita la marca de encima. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Tienen la bocha y se van volando. ¡Gran pelota! ¡Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás! Se viene el tiro de esquina al área. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Que no se le olvide la pelota más. Como sigue con la pelotita atada. El árbitro pita la falta, pero es la anterior. Toca un compañero, alejando la pelota. Entre tiempo, muchas cosas por hablar de este 3-0 por ahora. Completito los primeros 45 minutos de dominio total. La diferencia la marca los grandes jugadores. ¿Le quedará todavía fútbol al Arsenal para darle continuidad al primer tiempo? Nos ponemos las pilas que se viene la segunda mitad. Cámara. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Puede ser bueno, se la juega por el medio. Genial cómo llegó para recuperar. Fuentes.
Dembélé. Va la pelota al área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Fuentes. Dembélé. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esto puede terminar en gol. Viene ahí para meterse en el trayecto. ¡Ojo que se puede venir la contra! Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? ¡Gol! Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Falta del Arsenal, tiro libre para su rival. Sigue, no abandona el ataque. Defiende bien para recuperarla. Y bueno, se fue la pelota de córner. Córner en corto. Córner mal pateado, se equivocó de camiseta. El centro. Aleja la pelota de su portería. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. El árbitro que pita falta y será tiro libre para el Arsenal. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Rey. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Dembélé. Se metió bien entre la línea del pase. Cámara. Mantiene la pelota y se acerca. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Se están prestando la pelota nada más. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Va por afuera, si llega le quedará buena para meter el centro. Excelente pase filtrado. Le metió coño el disparo, pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. A veces los números, Fernando, no engañan, ¿eh? Esto puede ser una goleada, señores. Ahí pasa la pelota. Se viene el saque de manos. Se puede venir la diagonal. Hay peligro en el pase, ojo. Diez minutos para que se termine el partido. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Cruz. Bien señalado el offside.
Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Algo de buen peligrosísimo tiro libre. Ha parado muy bien esta pelota y esto ya es noticia con la pésima forma en la que estaba. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Va a reponer la pelota desde el costado. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Y ahí va el pase atrás. Llega cortando bien y recupera. Se termina el partido y vaya pesadilla para el equipo visitante.